¡Socorro! Aquí. Ay, no. Aquí no. Aquí. Bueno, ¿dónde se han escondido, pequeñines? Vamos a ver. Bien, encontré el primero. También he encontrado el tercero. Tú eres el cuarto. ¡No! ¡Suéltame! ¡Aquí estás! ¡Eres el quinto! ¿Sabes? ¡Ay, sin duda aquí está el sexto! Y fue así como el lobo feroz se comió los cabritos uno tras otro. Pero faltaba uno. Si no me equivoco, me he comido seis, pero creía que eran siete. Para saberlo, no puedo hacer otra cosa que contar el número de camitas. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro. ¡Socorro, mamá! ¡Qué miedo! Pero si ya son las tres, ¿cómo pasa el tiempo? Bien, después de comer no hay nada mejor que una buena siesta en la orilla del río. Hoy ha sido un día muy provechoso. ¡Oh, mamita! Oh. Ahora ya puedo volver a casa. ¿Qué cara pondrán cuando vean las cosas que he encontrado? Después de haber recogido tantas cosas buenas, mamá cabra estaba ansiosa por volver a casa y ver a sus pequeños. Y en cambio, pobrecita. La casa había sido completamente destrozada. Y de sus adorados hijitos no había ni el más mínimo rastro. ¿Dónde están? ¡Contesten, por favor! ¡Soy yo, mamá! ¿Dónde se han escondido? ¿Por qué no salen? ¡Oh! ¡Ah! Pequeños míos. ¡Oh, mamá! ¡Has vuelto! ¿Ah? ¡Por fin, mamita! ¡Oh, pequeño mío! De esa manera, mamá cabra supo, por el más pequeño de sus hijitos, el único superviviente, que sus hermanitos habían sido devorados por el lobo feroz. ¡Oh, mis pobres criaturas! Si hubiese llegado antes a casa, quizás esto no habría sucedido. Es culpa mía. ¡No, no llores, mamita, por favor! ¡No puedo aguantarme, tesoro! ¡Perdóname! ¡Quieto! ¡Espera! ¿A dónde vas? Déjame ir. Debo castigar al lobo feroz. Sé dónde fue. Quería echar una siesta en la orilla del río. ¡Pero es peligroso! Yo no le tengo miedo a esta bestia, mamá. Oh, pequeñín. Bien satisfecho, el lobo estaba echando un sueñecito tumbado en la hierba a la orilla del río. Mamá cabra y su pequeño lo encontraron inmerso en un profundo sueño y con la barriga hinchada como un globo. Mis pobres pequeños han sido devorados por el lobo feroz y ahora están dentro de la enorme barriga de esa bestia. ¡Mira, mamá! ¡La barriga del lobo se mueve! ¿Eh? ¿Cómo? Tal vez tus hermanitos estén vivos. Por esa razón, el buche del lobo se agita así. ¿Entonces qué hacemos, mami? Tesoro, corre inmediatamente a casa y coge mi cestita de costura. Está sobre la mesa. ¡Enseguida! Oh, esperemos que mis adorados pequeños estén vivos todavía. Que ya no está.
Vamos, empecemos. ¡Sí! Mamá Cabra cogió las tijeras de la cestita que le había llevado su pequeño y se dispuso a abrir la enorme panza del lobo feroz. Y así... ¡Qué contenta estoy! ¡Aún están vivos! Vamos, ahora sacaremos fuera de la barriga a todos los demás. A medida que mamá cabra abría la panza del lobo, los seis cabritos salían uno detrás de otro, sanos y salvos. El lobo había sido tan goloso que los había engullido sin masticar. Y de ese modo, los seis cabritos consiguieron salvarse. Estoy verdaderamente contenta, mis queridos niños. Vamos, démonos prisa ahora antes de que se despierte el lobo feroz. ¡Sí! ¡Qué siesta! Necesitaba un buen sueñecito después de una comida así. ¡Oh, caramba! ¡Qué cansancio! Me siento demasiado pesado. También oigo un extraño ruido en la tripa. Solo he comido seis cabritos, pero es como si tuviese una roca en el estómago. Me siento lleno como un tonel. El lobo apenas podía caminar. Mientras el lobo feroz dormía, mamá cabra y sus pequeños le habían llenado la panza con piedras antes de cosérsela muy bien. Y la costura estaba tan bien hecha que el lobo ni la notó. Mamá cabra estaba muy satisfecha de su plan y de haber salvado a sus siete cabritos de las fauces del lobo. Oh, con todos esos cabritos me ha entrado una sed enorme. Apenas se acercó al río para beber, cayó al agua por el peso de las piedras y el malvado lobo se ahogó. Mamá cabra y sus pequeños volvieron a casa y como recompensa por haber salvado a sus hermanitos, el más pequeño se ganó un gigantesco pedazo de pastel de frambuesas. Vamos, cómanse el pastel, adelante. ¡Gracias, mamá! Y así... los siete cabritos, rescatados de la panza del lobo, vivieron mucho tiempo, felices y contentos, en la casita del bosque junto a su mamá.